Mi nombre es Nancy Friedman Sánchez y estoy aquí para contarles acerca del proyecto que hice con el Instituto Caro y Cuervo sobre uno de los cuentos de Manuel Zapata Olivella. Este proyecto que están ustedes viendo acá es un proyecto que tuvo su origen durante un homenaje que se le hizo a Nina S. de Friedman, mi mamá, quien era antropóloga y una especialista en estudios afrocolombianos. Manuel, a quien yo conocí de niña, igual como conocía a muchos de los antropólogos en Colombia, porque venían a la casa de mis padres, a los muchos almuerzos y comidas que se hacían. El cuento se llama El acordeón tras la reja y aquí está el resultado de ese trabajo. El cuento de Manuel Zapata Olivella decidí hacerlo en xilografía, en parte porque la xilografía es una técnica donde al material se le trata de una manera brusca y hasta violenta. Se toma la madera y básicamente se la hiere. Y pensé que el cuento de Manuel tiene mucho que ver con la herida profunda que tiene Colombia por su continua guerra y por sus procesos continuos de opresión. Acepté el proyecto porque en parte mi trabajo tiene muchísimo que ver con la memoria cultural, con la migración, con el desplazamiento y con los temas de hibridación y del encuentro de Europa con las Américas y sus subsiguientes consecuencias y efectos a través de los siglos. Así que aquí se encuentra este proyecto, el cual lo hice muchísimo pensando en la correspondencia que tuvo Manuel Zapata Olivella con Langston Hughes y pensando en quiénes serían los autores que él habría leído. Pensé en Frantz Fanon, en Paulo Freire, pensé también en las posibles influencias artísticas que hubieran tenido efecto sobre su trabajo, como Jacob Lawrence, artistas colombianos como Pedro Nel Gómez, como Débora Arango, y artistas también alemanes del expresionismo abstracto que tienen muchísimo que ver con el tema de la gráfica a través de la xilografía. Para crear un hilo conductor, pensé en el tema del río y tramar este río como un espacio donde ocurre un drama humano. Así que el río básicamente teje la narrativa y alguna de esta naturaleza colombiana está aquí impresa. Pensando en esta naturaleza, me inspiré en alguna de la gráfica de comienzos de siglo en Colombia y por supuesto, en el cuento de Manuel.